Cuando se habla de discapacidad, normalmente se piensa en salud, educación, transporte, pero dejamos de lado el entretenimiento, el arte. El teatro, por ejemplo. Hoy les presentamos una obra que se construye a base de gestos y expresiones corporales. Dos personajes encerrados en un cubo que tratan de escapar. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos cuenten un poco sobre la obra. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, Saidor y Alerami, a ver si nos pueden comentar un poco, o tal vez Saidor, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, son dos personajes que están atrapados, no nos importa por qué, pero están atrapados en un cubo, necesitan salir de alguna manera, o tal vez no necesitan salir. El tema de la obra es la adaptación y eventualmente uno de ellos necesita salir, el otro tal vez no tanto. Y de alguna manera expresa la necesidad que tenemos todos de hacer algún tipo de cambio, la necesidad de comprender el entorno en el que estamos y de comprender cuál es la postura, la posición de uno en ese entorno y de qué manera va a responder a él. Ok. Ahora, Alerami, ¿cómo ha sido el proceso desde que se inició la idea de hacer esta obra hasta ahora? Bueno, ha sido muchísimo el trabajo, es muchísimo el tiempo que se requiere. También, por diferentes razones, la primera es que no tiene diálogos en voz, entonces el trabajo es totalmente corporal y debe ser exacto, preciso, porque se requiere percibir para que no sea aburrido para las personas que están observándolo en el auditorio. Ok, ahora, actualmente, ¿en qué proceso se encuentra la obra? Tal vez, Saidor. Estamos con un estreno para junio, no tenemos clara la fecha porque tenemos realmente algunas cosas pendientes, bastantes cosas pendientes. El montaje está en un proceso bastante avanzado, estamos, digamos, como director lo que yo decidí fue montar primero toda la estructura de la obra, todo el movimiento escénico, y estamos en el punto en que estamos desarrollando personajes propiamente dicho, ¿verdad? Estamos generando todas las intenciones, todas las motivaciones de los personajes, y cuando eso termine, básicamente tendríamos lista la obra, aunque te había comentado antes, tenemos intención de seguir trabajándola aún cuando esté ya puesta en cartelera. Básicamente tenemos dos periodos de presentaciones, ya contratado con el grupo Giratablas. ¿Eso sería después de junio? Eso sería en septiembre y octubre, okay. Pero el estreno queremos hacerlo en un lugar que amablemente nos prestó el primer espacio para ensayar, que fue el Napoleón Quesada, es un liceo o colegio en Guadalupe. Con ellos tenemos el compromiso de estrenar en junio. La fecha en la que no tenemos clara, fundamentalmente porque, no tanto por el montaje propiamente dicho, sino porque tenemos algunos cabos sueltos ahí, claro. Escenografía, vestuario. Por supuesto que aquí los vamos a estar teniendo informados, ¿verdad?, de esta fecha. Bueno, nos comentaban entonces que es una obra que no tiene diálogo, no tiene palabras propiamente. ¿Existe puestas en escena de este tipo en el país? Actualmente acá no hay. Yo no recuerdo que hayan existido, creo que es la primera vez. Ahora, ¿cómo es entonces? ¿Es difícil cómo expresar en la obra sin tener necesariamente ese diálogo? Se puede. Depende, quizás se podría, la experiencia de nosotros es usando, por ejemplo, en mi situación como persona sorda y poder percibir a través del cuerpo que esto se puede hacer. También los sordos, por ejemplo, pueden ser actores, pueden trabajar perfectamente de esta manera, porque pueden percibir en el espacio, lo general, y entonces, de esa manera, de esta idea, se puede hacer. O sea, esa es la forma en que nosotros nos basamos para trabajar. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Qué quieren generar en el público que los quiere ver o que los va a ir a ver? Primeramente,
Yo diría que en general, que la situación, por ejemplo, mi condición diversa o las personas con una condición diversa pueden trabajar de manera integral en el arte, que no importa, por ejemplo, su condición de diversidad. Claro. Esto ahora, es tal vez lo importante, esa opción de integralidad. Esa misma integración, ¿cómo se vive en el grupo? Ustedes me decían, son tres personas actualmente. ¿Cómo se vive esta interacción entre ustedes, tal vez, Aidor? Bueno, lo primero que ocurre cuando uno interactúa con Alerami, en este caso, es que uno necesita instalar una especie de intérprete. Es como hablar otro idioma. Y luego la comunicación importa mucho, la comunicación verbal importa mucho, el sentido de compromiso personal, de compromiso profesional, y uno empieza a entender a veces con un solo gesto, digamos, una intención o algo por el estilo. Y la obra, como está basada en acciones físicas, el lenguaje es muy corporal, entonces, digo, tanto en la obra como entre nosotros, ¿verdad? Yeah. Entonces, todo el tiempo estamos jugando con nuestras opciones de decir cosas con todo el cuerpo, y hemos, de alguna manera, desarrollado nuestro propio lenguaje interior, ¿no? Claro, ok. Bueno, y ahora me salta a la cabeza una duda que la he tenido desde el inicio de la entrevista. Saidor y Alerami, ¿realmente son los nombres que ustedes utilizan siempre? Porque la verdad que, ¿por qué, digamos, por qué utilizarlos? Hemos adoptado algunas, digamos, filosofías de trabajo. Esto es uno, digamos, una filosofía general basada en el espectáculo, ¿verdad? Por ejemplo, la propia obra tiene un propósito de espectáculo visual que ahora, si uno ve lo que, digamos, los videos del ensayo, uno no puede entender realmente qué es lo que estamos procurando a continuación. Y dentro de esa filosofía está el de asumirnos nosotros como, también como objetos de teatro, ¿verdad? Y en ese caso, como objeto de teatro, estamos dándonos nombres teatrales también. Yeah. Estamos jugando con esa opción. Es una prerrogativa que tenemos como actores, como creadores, ¿no? Bueno, ok, entonces situémonos en el presente. Actualmente, ¿en qué proceso están ustedes? ¿Qué viene a continuación? Ambos, Said como director y mi persona, estamos trabajando. Somos tres personas realmente. También, por ejemplo, el trabajo de los tres es muy importante en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el observar el espacio, el conocer bien el espacio. También el que las personas, en este caso los actores, se conozcan. Y tercero, el poder conocer las luces, conocer toda la parte de maquillaje, de vestuario, o sea, ambientarnos a eso. Actualmente, ustedes están ensayando, el montaje ya está listo. ¿Cómo se desarrolla esa parte? Sí, tal vez Aidor nos pueda explicar un poco más. Bueno, te decía, tenemos el montaje está casi listo. Yo pensaría que tenemos un mes aproximadamente para afinar personajes, que es básicamente en lo que estamos centrados ahora. Eso es todo lo que tendríamos listo en un mes. No sabemos cómo van a estar las cosas porque en estos momentos estamos careciendo de todo lo demás, vestuario. Le estamos dando mucha importancia a tres aspectos de la obra que para mí, para nosotros, para mí como director, funcionan como estratos discursivos, ¿no? Uno es la actuación, propiamente dicho, todo el movimiento escénico, toda la estructura del movimiento escénico. Hay una segunda capa que serían las luces que complementan, digamos, el espectáculo visual de la obra. Y habría una tercera capa que sería la música, con la cual queremos comprometer rítmicamente todo el proceso visual. Y
y estaría dentro de la visualidad también la escenografía. Bueno, okay. Ni la escenografía, ni el vestuario, ni la música lo tenemos resuelto. ¿Qué hacer entonces para conseguir eso? Esa es una buena pregunta. Nosotros también hemos desarrollado dentro de la filosofía de trabajo buscar mecanismos de financiamiento alterno. Tenemos relación con algunos artistas de cierto renombre, por ejemplo, Alex Costa, el comediante que hace Juan Cagalindo, es bastante conocido, nos ha donado un show, es un espectáculo unipersonal que okay. La gente aprecia mucho. Y nosotros estamos haciendo un sorteo por una cantidad de números que hemos impreso. Estamos vendiendo estos números como un pago a futuro, ¿verdad? Okay. Porque son entradas, en realidad lo que estamos vendiendo son equivalentes a cualquier entrada que nosotros vamos a vender en la propuesta puesta en escena. Vamos a venderla en 3.500, nos estamos vendiendo números en 2.000 colones para poder financiar. Okay. ¿Dónde puedo conseguir estas entradas? Nosotros tenemos la página en Face que Alerami como coproductor la ha llevado muy bien adelante. Tenemos okay. mucha gente ahí, es Proyecto Halo en Facebook. Okay. Y ahí tenemos toda la información de dónde adquirirlas. La andamos con nosotros en realidad porque la estamos haciendo, tú sabes, presencialmente con las personas que conocemos. Son bastantes números, pero es la única posibilidad ahorita que tenemos para financiar la obra. Y entonces, si yo adquiero una de estas entradas, ¿me vale para una entrada ya luego cuando el espectáculo es oficialmente okay. una entrada a cualquier lugar donde vamos a estar poniendo la obra. Ok, bueno, bien, ya saben, entonces a 2.000 colones la entrada, ustedes la pueden adquirir contactándonos al Facebook, a nosotros también igual en Nexos, ahí vamos a poner el link de Teatro Halo para que puedan ayudar a esta compañía y bueno, pues muchísima suerte, entonces ojalá que puedan seguir también viniendo acá a Nexos y vamos a estarlos informando y avisando de las fechas y demás. Y, por supuesto, gracias también, ¿no?, por estas opciones también accesibles que proponen. Muchísimas gracias a usted también. Gracias a ustedes por invitarnos acá. Bien, bueno, es momento de una pausa, pero ya casi volvemos con más.